Arriba España, coño, ¿qué cojones? Vale, a ver. Es la primera vez que juego, así que ni idea de nada de lo que saldrá. O sea que vamos a prepararnos esto y empezamos. Por lo que veo, el chat va fuerte aquí ya. Así que bienvenidos todos. A ver. Creo que se ve bien, así que de momento voy a poner esto del brillo. Ok. Así está bien. Bien, subtítulos y auriculares. Vale. Dame un segundo. Esto empieza ya. Dame un segundo. Vale. Bien, el chat se ve aquí, perfecto. Bien, bien. Bueno, lo he dicho, si lo veis todo bien, decídmelo y pues empezaremos. A ver, esto por aquí. Vale, el audio se oye. Bueno, lo he dicho, si lo veis. Joder, vaya bozarrón. Me voy a bajar un poquito el audio. Vale, pues nada, empezamos la campaña, señores. Historia. Sí, pues venga, al lío. El juego se ve bajo decirlo, ¿eh? ¿Subir el Fallout 76? No. En parte porque no han hecho multijugador y ya está. Y no me gusta eso. Vale. Lo he dicho, yo aquí no ni he empezado el juego. O sea, quiero que lo disfrutemos juntos todos. 1899, la era de los forajidos y los pistoleros estaba llegando a su fin. Estados Unidos se está convirtiendo en una tierra de leyes. Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer. Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas. Dying Light 2, pero ese juego lo han sacado ya. No estaba en desarrollo. A ver. Bueno, me he confundido yo, pero creo que es el que haces parkour, digamos, con zombies. Ese no lo tengo, así que de momento no puedo subirlo. Está en desarrollo, pues entonces no puedo. Madre mía. Que esto parece una película, macho. Cómo hablan y la voz, y la expresión. Toda animación facial.
I found a place where we can get some shelter. Madre mía. Ese acento americano ahí, pero americano profundo. Un juego centrado en decisiones, han dicho los creadores. Pues, hombre, a ver, a mí el primero me moló, o sea que, no sé. Capítulo 1, Coulter. Al cabello se le encoge los huevos en la... Sí, eso lo sé, tío. Me lo han dicho... Todos mis compañeros que tienen el juego lo han visto. Me lo han dicho. Brutal. O sea, mira si tiene ese toque realista. Que hasta el cabello se le encogen los huevos. O sea que... Perita. El detalle que tiene. No sé... Eso sí que es verdad. No sé cuánto... Cuántas horas de juego tiene el juego. O sea, en sí la campaña. Miss Jones, bringen whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. ¿Qué podría pasar, verdad? ¿Qué podría pasar? Listen. Listen to me, Ollie, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we're gonna ride out and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't no. Sí, lo del modo se lo conocía. Creo que es gratuito, o sea que en esa parte, pues, al igual lo pruebo algún día. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. 8 minutos ya de animación, poca broma. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. Uf. Vi que hasta la luz que emite el faro que llevan en la nieve también afecta, en pequeña medida lo afecta también. Se ve como los copos de nieve les atraviesa la luz del faro. Que eso está guapísimo. Y ojo, vas a jugar la historia, hombre, por supuesto. Que va a ser el objetivo. Si saco tiempo, lo intentaré. No lo dudes. Y bienvenido, por supuesto. No quiero ver, no quiero spoiler. Mantén pulsado para seguir a Thatch. Madre mía, vosotros mirad en la nieve. Son las pisadas. Esto lo vi en entre los juegos, creo que era. El reflejo de la luz. Que también se refleja. O sea, también en los árboles se ve afectado. Una pasada. Madre mía. Qué locura. Bueno, madre. Se arregla para que tu cabello frene. Vale, supongo que al igual se puede
romper si vamos muy rápido. Hablar con Dutch. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Era una trampa? ¿What? So, do you think it was a trap in Blackwater? That many men? Oh, they knew we were coming. But there was money on that boat, all right. Lots of it. I stashed what we took with all our money in town right before we fled. Hey, I think I see something up the path. Vale, esto ya es animación, como veis, se encoge las dos barras aparte. Mike. Muy buenas, Valentín. Privia. Yo me tengo que ir, adiós. Hasta luego, Francisco. Joder. Vale, tenemos el minimapa abajo del todo a la izquierda, como veis. Muy guapo, por cierto. Pulsa dos veces y mantén pulsado mientras mantienes, vale. Hablar con Micah. ¿Has visto a alguien más? Madre mía, más lejos. Exactamente. Es verdad, aquí también si te estabas mucho tiempo en la nube, quiero recordar que se te ponía en la propia ropa cuando llevas mucho tiempo. Ahí delante, no hagamos ruido. Venga. Dios. Muy buenas, Spy. Bienvenido al directo. Espero que lo disfrutes. La segunda aparece en la esquina inferior de izquierda. Vale. Es activo el chat porque a veces para los diálogos y eso se quita y... no sé. Para tampoco molestar un poco a vosotros. El nivel del núcleo afecta la velocidad. Vale. Acércate a los postes.
Ata al caballo. Let me handle this. We don't want to spook these fine people. Dios, es que mirad. ¡Qué graficazos! ¿Se ve bien, tío? Mamá mía, es que les cuesta andar en la nieve, ¿eh? Pero que se nota el personaje que está forzando, además. Guapísimo. Joder. Es que parece una película, literalmente, os lo digo, ¿eh? Vosotros mirad este mercenario. Ve al cobertizo y pulsa R1 para cubrirte. Madre mía. No, ya lo sé, ya, que estoy probando el R1. Relájate, Maika, tío. Arthur, take cover in that shed over there. What are you doing? Get inside the shed. Que está ahí. Arthur, get in position. Come on. ¿Tú qué es? ¿Me puede entrar en serio? Tranquilo. Estoy explorando. Lo que entiendo es por qué ese tío se puede cubrir y yo no. Bueno, vamos a perder. Dios. Bueno, yo estaba explorando, que quiero ver si había alguien en el váter y así le jodo un poco. Muy buenas, Gabri. Bienvenido. Vale. Y eso que lo veo a 480p. Agüita. Si ese volumen bajo, decírmelo, ¿vale? Lo subo. Agüita. Tengo un cadáver. Protege a Dutch. Agüita. What? Sabía que vino el baño, es que lo sabía. El tío del váter. Venga, persecución. Sube un poquito el volumen del juego, vale. Bueno, este tío está muerto. Vale, ya he subido un poco. Creo que eres el youtuber del mundo de los directos. Hostia, pues muchas gracias, tío. ¿Puedes coger los objetos de esto? ¿En serio? LOL. Fotografía. ¿Cambiar vista? ¿What? LOL. Jake y Jedi. La boda. Septiembre. 4 de septiembre de 1896. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on.
Vale, a ver si hay alguna cosa más aquí para coger. ¿What? Vale, pues me he subido automáticamente sin saberlo. Cartuchos de revólver normales. Pues muchas gracias por lo de youtuber del mundo, Rieto. Tu núcleo de salud se agota con el tiempo y ahora está vacío. Mientras esté vacío, experimentará efectos negativos. Bueno, supongo que para eso necesitaremos la comida. Surtido de galletas. Vale. Restablece ligeramente el núcleo de salud. Restablece moderadamente los núcleos de salud y resistencia. Vale, restablece normalmente todos los núcleos de tu caballo. Vale. Bueno, aquí veo más galletas, ¿eh? Fruta en lata. ¿Subirás Battlefield 1? En los Battlefield de momento no he jugado y no creo que juegue de momento. A ver si hubiese algo más de comida por aquí. Tortas de avena clásicas. ¿Sabes que hay Battlefield 5? El 5. Pero ese lo han sacado ya. Creo que está anunciado, pero no sé si lo habían sacado, la verdad. No tenía ni idea. Vale, vamos a comer un poco más. Perfecto. Keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Y me dice ahora, madre mía, venga, vamos. Investiga el granero, venga, vamos a investigarlo. ¿Pues este camino se andará mejor? O pulsa abajo para volver a tu objetivo actual. Brújula. Dios. Vamos a abrir la puerta. ¡Yes! Aquí todo tiene primos. ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Qué pasa? Pues no lo ves, tío. ¡Dale la paliza de tu vida! Interrogar. Mira, las interrogaciones aquí molan, ¿eh? He vídeos que pone impresiones. Es que ya salió, creo. Sí, salió ayer. El juego como tal salió ayer. Muy buena, Capitán Vector. Bienvenido. ¡Que hables mierda! Encárgate. Señores, ¿lo matamos o lo dejamos ir? Low. Vosotros decidís en este caso, ¿vivir o morir? Pues nada, morir. O sea, lo he matado sin querer. Pues ya está, rápido. Una pena. Coge tu sombrero. Yo no quería, pero es que estoy demasiado mazado. Las cosas como son.
Creo que puedes coger el caballo, el cadáver, creo. Se ve bueno el juego cuando venga a trabajar con mi padre. Veo el directo recibido. Venga, máquina. Mátalo. Bueno, ya lo hemos matado, así que perfecto. Muchas gracias, Tronskype. Has creado un vínculo con el caballo. ¿What? Es que se ve de película. Resubido, ahí estamos. No pasa nada. Madre mía, es que solo ver el pelo del caballo, cómo está animado ya. Uah. Filipo, a ver, investiga. What? Exacto, incendiemos la casa. ¿Qué podría pasar? No le va a pasar nada mientras salgamos de aquí, porque se va a incendiar la casa fuerte. Hay un faro aquí, ¿qué pasaría si lo vuelco? ¡Paga! What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. Parece que hubiese dicho Adler triste. He, señora, yo, él. He was my husband. Él era mi marido. Era. Pero lo han matado muy fuerte. Red Dead Redemption 2 tiene unos detalles insuperables. Bueno, tampoco tanto, pero uff, los detalles. No sé, sí, tiene unos detalles que flipas. Ya te digo yo que el juego tiene bastante, bastante detalle. Hey, somebody's coming. Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting a train. Vigilando un tren. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found... De verdad que esto parece película. Dios. Vaya animación. Poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Mami, parece un oso la tía. Con un traje que parece un oso literalmente. Lolazo. How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail.
And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be... Exacto, estará bien. Será un cadáver, pero estará bien. But that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Es que solo escuchar la banda sonora que tiene. De película, literalmente. Hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. Tengo que ir a un cumple, que llego tarde, venga. Que vaya bien, Spy. Disfruta, máquina. There's some tracks leading to the river. Vale. Vamos a ir hacia las huellas. Resuelve el caballo aparece en la esquina inferior izquierda. Tu caballo se desmayará si la barra de salud se agota por completo. Vale, tenemos avena. ¿Qué es lo que le podemos dar para comer a este caballo? Cuidado con esa grieta. Vaya. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad way. Wow, ¿se puede poner en primera persona? What? Primera noticia que tengo yo. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Para activar las cámaras cinematográficas, mantente pulsado el panel. What? LOL. Madre mía. Agüita. Venga, cuídate, Spy. Se estrecha. Muy buenas, Martín. Está guapísimo. Como una película. Como jugar. Como estar jugando en una propia película. Donde tú eres el protagonista. Maybe we'll pick up the trail again.
Es que también depende del vídeo y el género que vea cada persona. Que en mi canal la mayoría de gente que lo ve son seguidores de o Mountain Blade o Stalker. Perdón. ¿Ves eso? Veo un risco ahí, un... Wow, vale, hay un cadáver o algo. Un caballo muerto. O un lobo. Se va por ahí, ¿no? Es verdad, hay mucha variedad. Sí, sí, aquí tienes de todo. No sé yo si disparar aquí es aconsejable por esto de... El tema de provocar una avalancha. Pero probé más bien. Desmonta. Vale. No lo sabía, no pasa nada, hombre. Yo busco la escopeta que llevas el caballo. Vale. Vamos para allá. ¡Uah! De verdad que yo no sabía que tenía primera persona este juego. Ni el 1 ni el 2. Me acabo de enterar ahora. Resbala bastante. Madre mía, parecemos como el Señor de los Anillos en la primera, en la Comunidad del Anillo, cuando tienen que ir a... A Erebor, creo que es. No, a Erebor no. A la... Joder. Me viene ya. Wow. Espérate. Yo que va. Ya ha dicho que no había jugado a ninguno del Red Dead Redemption. El núcleo de tu resistencia está vacío. Tu velocidad de movimiento se verá limitada. Venga. Me lo controles en lata. Vale, ya no está vacío, perfecto. Es que Rockstar en GTA también hay primera persona. Ok. Tampoco lo he jugado en GTA V, mira. Más bien lo vi en casa de un primo y lo probé allí y ya está. John! Madre mía, esa voz americana. No por ahí. Sí, sé que es el mismo creador, eso sí lo sé. Vale. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. El Javier. Vamos para allá. Ok,
can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Vaya. Look up there. Perfect. I'll distract him while you get to the horses. Go. Aquí me matan fijo. All right, John, come on. Let's get you on that horse. We're getting you out of here. Away from us. Hey, over here. Over here. Stay there now. Oh, damn. Ah! Madre mía. Good work, Arthur. ¿Les puedo despellejar o algo? Okay, let's get going. Pues animaditos. Por bien que se ven. Para el lobo, cuidado. Lo he leído tarde. Come on then, let's get back to the others. Yeah. Yes, boy. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a... No, 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 no me lo digáis, no me lo digáis. Spoilers no. No quiero saber lo que va a pasar. No, pero si vemos la escopeta me figuro que hay más enemigos. Up there. Four of them. Fuera. Dios, hay uno más. Lógicamente detectan la sangre. Arthur always says. I'm lucky. None of us are lucky right now. We should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Dios. Someone help John down off this horse. Can we get some help here? Can we get some help? We need some help here. Come on, help him down. You're alive. You're alive. Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas. It's his leg. Oh, come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this?
I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks, I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. ¿Cuánto durará el directo? De momento no lo sé. No he puesto una duración. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Pero es un rasguño. Nueva entrada del directo, del diario. Madre mía. Lolazo. You sound doubtful. Not doubtful, just worried. We have been shot at before, Jose. I don't feel that this is honestly anything new. No sé cuánto durará. But then the storm covered our tracks, so now we wait a bit. And we go back to Blackwater and we get our money, or we get some more money, and we keep heading west. We're heading east. ¿Y esto se puede hacer también en primera persona? ¿Puedo registrar? Stay strong, Jose. 27 minutos. Se ha pasado rápido ya. Dios, me estoy gozando mucho, Bueno, voy a robarle un poquito en su cara. Pero realmente no, somos de confianza. Vale. Me encanta cómo cruje la madera al pasar. No voy a salir de momento. Sí, ya no hay nada más, así que vamos para allá. Vamos a hablar con... Con Bill. Because I thought you liked action. A couple of days on the lam, and you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. A party? Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. Madre mía. Being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm? Always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson,
Would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Lazo. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this core of their planet. Tracks, horses, quite a few of them. De momento cuento 5. 6. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you can't call him O'Driscoll. Wait for him. The people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. Dios. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Esos son cuervos o buitres, es que hay bastantes cadáveres ahí. Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. A ver si pulsamos el botón de options, creo. Guapísimo. Vale, la brújula era... ¡Wow! Ayuda, progreso, jugador, historia, social club... Bueno, voy a desmontar, que creo que ya es hora. ¡Muy buenas, Pedro! Bienvenido al directo. Espero que lo disfrutéis. There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. Vaya. They leaving?
Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right, let's go pay our old friends a visit. Don't forget to grab that rifle from your horse. Las armas que no te equipes antes de desmontar permanecerán en tu caballo. Me gusta eso. ¿Así está en mi caballo? Ah, vale. Arma de repetición de paso de Tennessee. Selecciona una de las secciones más largas, ¿vale? Bueno, pues nada, al lío. Are you hearing me? You're going to need that rifle. Okay. Ah, vale, joder, aquí estás. That rifle's no use to us sitting on your horse, Arthur. Vale. Come on, let's go. Muy guapo. ¿Empezaste a jugar? Sí, no lo había probado nunca ninguno de los dos juegos, o sea que... Primeras impresiones, digamos. Vale, Gabriel, no te preocupes. Que vaya bien. Arthur, ¿has completamente perdido la fe en mí? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Comb, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. A ver si jugamos a este online un día, loco. Yo es que no tengo PS Plus. Si no hace falta, pues seguramente sí. Lo que no sé es cómo va el multijuego en este juego, la verdad. No tengo ni idea. Aún no está, la semana que viene la beta. Ah, yo de todas formas es que prefiero siempre lo del modo single player, un jugador, pasarme el modo historia o disfrutar las misiones secundarias, vamos, lo típico. Take the lead on this. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Down through these trees, quick. Yo estaba jugando hace un rato y es muy frenético, ya te digo. Mis 10 es a este juego. Vaya joyita. Mantén pulsado L1 para mostrar el dial de armas. ¿Vale? A mí me ha hecho arma de repetición, así que...
Vale. ¿No te oye en serio? A ver, vale, es de los míos. Ok, tiene sentido. Tiene sentido, porque iba a matarlo fuerte ya. ¿Qué estamos haciendo, Dutch? Puedo tomar esto si quieres. Just make the call. You want to take the lead? Go. So we got everything we need. Mira a Dutch para dar instrucciones. Make the call, Arthur. Dynamite detonator. We are ready to roll. Voy a llevar la iniciativa, venga. Okay. I'll go first. Ah, vale, hay que pulsar el R2 también para recargar, ok. Wow. Madre mía, qué guapo. Wow. Madre mía. Os ha dado en la cabeza, lo sabéis. Uf, hay cosas que no lo veo, Bien, bien, bien. Madre mía, vaya limpieza, $53. O pues eso para los americanos de la época esta yo creo que es bastante. Bueno, voy a registrar, no me van a quitar nada. No me quiten el loot. ¿Alguien ha disparado? Mierda, mi saqueo. Vamos a defender.
Para activar el Dead Eye. Ah, vale. Wow. Vale, vale. Ese disparo me ha pasado muy cerca. Oh, vale, con que esto es el Dead Eye. ¿Pero podemos usar todo el rato o...? Bueno, al igual le mato. Ahora. También podemos encontrar objetos consumibles. Vale, perfecto. Luteo extremo. Trago de mascar. Alianza de oro. Mi sombrero, me han quitado mi sombrero. Pues como los cadáveres ahí están apilados en la nieve. Guapísimo. Vale, mi sombrero. No. Vale. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. All right, man, quick. Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Un puro. Wow, esto es un detonador. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right, let's get out of here. Vámonos. Boys, all of you. Not a man down. Good work, fellas. Not bad for some starving down and out. They can pummel us hard as they like, but we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get combed, but
This head'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Madre mía. Qué gozada de juego, Dios. All right. Dig in, fellas. Let's make some ground. Vamos. You got the wrong feller. What's your name, boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy. Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. Así puedo coger el gorro. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Cada vez hay como más nieve o más ventisca aquí en el ambiente. ¿Se puede caer? Es la pregunta. Vinco con el caballo aumentado a nivel 2. Has desbloqueado la habilidad de ponerse sobre dos patas con ese caballo. Wow.
Vale, parece que ya hemos llegado. Vamos a atarlos a los postes. Let's introduce you to the boys. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. Gigi. You found a little shit, did you? Yeah. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no. Now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Combe. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Agüita. Así consigo un sombrero. Misión completada. Necesito un sombrero. Vale, señores, pues lo vamos a dejar aquí el directo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, sobre todo. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Así que, nada, señores. Ha sido un placer. Y hasta la próxima. Cuidaros.